Ya estamos trabajando a marchas forzadas, estamos cada vez recuperando más las colonias de Guaymas ahí. Ya a partir del día de hoy se están anunciando las rutas que va a seguir servicios públicos municipales. La ruta está establecida para mañana y vamos a pedir el apoyo de los medios de comunicación y por supuesto de todas las familias para que poner atención y darle seguimiento a las rutas que propone servicios públicos municipales. Yo creo que con esto poco a poco se va a ir regularizando el asunto de la basura y también pues ahí tenemos el 072 para la cuestión de las quejas. Ahí vamos ya trabajando a marchas forzadas. Aquí de lo que se trata es de brindar el servicio como corresponde, mientras nosotros seguimos ahí en la negociación con la empresa PASA. Bueno, ahorita traemos 9 camiones recolectores de basura, se están restableciendo las rutas, se está disponiendo aquí cerca de San José de Guaymas y bueno, estamos trabajando. Yo creo que en un par de semanas ya debemos de tener casi el 100% regularizada la situación. Yo pedirle a la gente su comprensión, estamos trabajando muy fuerte, estamos trabajando muy puntuales, queremos resolver ese problema, lo vamos a resolver, nada más que ahorita pues nos corresponde a nosotros hacerlo, recoger la basura, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer y cada vez lo vamos a hacer mejor. Como todo, algunas fallas que se dan de logística, algunos intereses ahí también que pretenden que no se recoja puntualmente la basura. Yo lo que he pedido es comprensión, es un problema grande, es un problema muy serio el que tenemos de recolección de basura, derivado de los altos costos y de la mal servicio que brindó PASA en ese momento, y ahora lo que queremos es regularizar la situación para efectos de que ya las familias no sufran eso. Pues hay intereses ahí de que no se recoja bien la basura, a veces algunas llamadas a la radio que te hacen pensar de que no se recogió la basura y sí se recogió la basura y ese tipo de cosas que suceden, pues no, pero bueno, la obligación de nosotros es recoger la basura y lo vamos a hacer.